Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar un nuevo tutorial y es este lindo ángel amigurumi. Este nos mide 16 centímetros aproximadamente y lo hice para poder complementar nuestro nacimiento, pesebre o sagrada familia, que ya tenemos los tutoriales en el canal. Acá en la descripción del video donde dice más, le hacen clic, abajo del título dice más, le hacen clic y ahí les voy a dejar el enlace a los otros tutoriales que tenemos de Navidad, porque tenemos ya a María, José, al niño Jesús, los tres reyes magos, tenemos los animalitos, tenemos un burrito, tenemos la vaca, el buey, tenemos una ovejita también y otros tutoriales más de Navidad. Así que acá les dejo en la descripción del video el enlace a la playlist de los tutoriales de Navidad. Y bueno, esta vez vamos a hacer este lindo ángel y yo creo que el próximo tutorial también podríamos hacer una estrella, me parece, como para complementar también el nacimiento. Y también en un vivo que hice les consulté qué otras cosas de Navidad podíamos hacer. Ya los tengo anotados y también vamos a hacer otro más. Así que ya les estaré contando por mis redes. Recuerden que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadrado con dos letras C y C, le hacen clic y se desactiva. También sale ajustes y desactivar subtítulos. ¿Ya? Así que, bueno, pues este ángel nos quedó así de lindo. Miren, ahí están sus alas. La verdad que queda súper bello. Así que ahora sí, comencemos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar, yo voy a tejer con esta marca de acá, que es revés derecho. Y es cotón, es 100% algodón premium y este es el color que he utilizado para la parte de la cara y las manos. Este acá me dice que es color nude, así es como un color piel parecido. Y de esta misma marca he utilizado todos los colores. Este de acá, que es color blanco, el color de acá para la aureola es amarillo pastel. Y para la parte del bordado de los ojos es color café. Y el cabello lo he tejido con color beige. Ya por si consiguen la misma marca. Y esos son los colores. En las etiquetas dice el color de cada uno. Ya. Y lo estoy tejiendo. Acá me recomienda tejer con crochet número 3. Pero ustedes saben que cuando se teje amigurumis hay que tejer con medio número menos. O hasta un número menos, depende de la tensión. ¿Para qué? Para que los puntos queden cerrados y no se note a la hora de rellenarlo, ¿ya? Entonces lo he tejido con este crochet de 2.5 milímetros, con marcador de puntos. También vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar, acá tengo aguja lanera, también algunos alfileres, y para rellenar el amigurumi, relleno sintético, relleno de algodón. Y esos serían nuestros materiales, así que comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar haciendo los brazos y voy a empezar haciendo un anillo mágico, así cruzando en mi dedo de esta manera, ingreso adentro, jalo hebra, agarro ahí y hago una cadena. Ahora dentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos, estamos comenzando con el color piel. Así que, o nude, así que ahí voy 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora jalo la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico y desde esta vuelta 2, que es la que me toca hasta la vuelta 5, voy a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta voy a tejer 6 puntos bajos. Entonces empiezo aquí porque vamos a tejer así en espiral y empiezo acá en el primer punto y no voy a marcar mis puntos. Si ustedes desean marcan el primer punto que tejen, pero yo los voy a ir contando porque como es una pieza pequeña se me hace más fácil ir contando los puntos. Así que voy a contar ahí 1, en el siguiente acá 2, 3, así 4, acá 5 y 6. Esta sería mi segunda vuelta y como ven hay que acomodar la pieza al derecho, así hay que acomodarla
para poder seguir tejiendo, y voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 5 y me falta tejer el último punto, y este último punto, como voy a hacer cambio de color, lo voy a cerrar en color blanco porque vamos a cambiar al color blanco. Entonces este último punto lo tejo así, pero en vez de cerrarlo con el mismo color, cada vez que hagamos cambio de color vamos a cerrar el último punto con el color que nos toque tejer. Entonces ahí ya lo cerré en blanco, y ahora con estas dos hebras, la blanca y la de color piel, voy a hacer dos nudos, 1 y 2, y ahora voy a cortar el color piel para poder seguir tejiendo con el color blanco. Nos tocaría tejer la vuelta 6, y en la vuelta 6 vamos a tejer igual 6 puntos bajos pero en color blanco, ya. Así que voy a seguir acá tejiendo, voy a ir contando, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto en color blanco. Voy a ir contando ahí 1, acá 2, acá ya voy 5 y 6 puntos bajos, ya. Miren, estas hebritas que me quedaron acá las puedo esconder acá dentro del tejido porque los brazos no los vamos a rellenar, ya, porque ya son muy delgados y se ven bien sin relleno. Entonces voy a aprovechar en esconder estas hebras del cambio de color adentro del brazo. Y ahora nos tocaría tejer la vuelta 7 y vamos a tejer por la hebra de atrás del punto, ya. Entonces esta es la hebra de adelante por la hebra de atrás, y hay que tener paciencia porque esto es una pieza pequeña, entonces queda un poco ajustado, pero sí se puede con paciencia, ya. Entonces toda esta vuelta es por la hebra de atrás. Ahí voy 1, aquí 2, acá ya voy 5 y aquí en la última 6. Entonces aquí ya tejí mis 6 puntos bajos por la hebra de atrás. Estoy dejando la hebra de adelante porque después vamos a tejer ahí. Entonces ahora nos toca la vuelta 8. Desde esta vuelta 8, que es la que nos toca, hasta la vuelta 14, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Pero ahora sí, vamos a agarrar el punto normal, o sea, las dos hebras juntas, y yo voy a seguir contando así en cada vuelta 6 puntos bajos hasta llegar a la vuelta 14 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 14, miren, se ve así. Y ahora aquí en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado para cerrar, hago una cadena y dejo una hebra corta porque los brazos los voy a tejer igual junto al cuerpo, ya. Así que no los vamos a coser, sino los vamos a tejer junto con el cuerpo. Así que ahora lo que vamos a hacer es tejer en esta hebra que dejamos aquí, vamos a tejer el borde para que parezca que tiene la manga. Entonces aquí empiezo, aquí atrás donde está la hebra, voy a ingresar ahí, hago una cadena y en ese mismo punto empiezo a tejer mi primer punto bajo, ya. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahí voy 1, aquí en la siguiente hebra, aquí voy 2, y mientras voy tejiendo voy escondiendo esa hebra con la que he comenzado, ya. Ahí voy 3, ahí voy escondiendo esa hebra, 4, aquí 5, y ahí he tejido 5 puntos bajos, y en esta última hebra, que es la que me queda, voy a hacer un aumento. Ahí tejo 1 y otro más en ese mismo punto, 2, estoy haciendo ahí un aumento. Y ahora esta hebra, como ya la escondí adentro del tejido, la voy a cortar porque ya está bien escondida. Entonces en esta vuelta, que sería la número 1 de la manga, nos van a quedar 7 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 2 de la manga y vamos a empezar tejiendo 6 puntos bajos. Así que acá me paso al primer punto, vamos a tejer igual en espiral, y acá hago mi primer punto bajo. Si desean lo marcan para que sepan que empiezan ahí. Yo voy a ir contando y acá sigo,
y acá van 2, acá 3, voy a seguir tejiendo hasta tener 6. Acá ya voy 5 y 6 puntos bajos y acá en el último punto hago un aumento. Entonces en esta segunda vuelta de la manga me quedarían 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta y vamos a tejer primero 7 puntos bajos. Ahí va 1, 2, acá ya voy 6 y 7 puntos bajos. Y en el último punto voy a hacer un aumento, o sea, tejo 2 puntos en ese mismo punto. Entonces en esta vuelta 3 me van a quedar 9 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta 4 y voy a tejer primero 8 puntos bajos, así que voy contando ahí 1, 2, acá ya voy 7 y 8 puntos bajos. Y en el último punto hago un aumento. Aquí hago el aumento y al final de esta vuelta me van a quedar 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vuelta, la vuelta 5 de la manga. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya no vamos a hacer aumentos. Entonces ahí vamos contando 1, 2, 3, así hasta tener 10, que son los 10 puntos bajos que tenemos. Acá ya voy 9 y 10. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y acá sí voy a dejar una hebra un poco larga solamente, porque después vamos a coser los brazos a la parte del cuerpo, van a ir así como juntos los dos brazos, así que vamos a dejar hebra ahí. Y de esta pieza vamos a hacer dos iguales, que serían los dos brazos. Yo ya tejí el otro y de la misma manera he dejado un poco de hebra porque me va a servir para coserlo después al cuerpo, ¿ya? Entonces tejen los dos brazos y los vamos a reservar. Ahora vamos a empezar a tejer el cuerpo en color blanco. Iniciamos igual con un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos con la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. O sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ahí va 1, en el siguiente punto 2, perdón, en el mismo punto tejemos otro más, serían 2. En el siguiente 3, otro más en el mismo punto, 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto, 6. En el siguiente 7, otro más en ese mismo punto, 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto, 10. Y acá en el último, 11. Y en ese mismo punto, otro más, 12. Entonces en esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, acá ya voy a empezar a marcar mi primer punto de tejido y en el siguiente voy a hacer un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y acá sigo con la misma serie de un punto bajo y después el aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta hasta llegar acá. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Y volvemos a repetir 1, 2 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5. Y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos
y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. ¿Ya? Así que vamos a seguir tejiendo en toda la vuelta hasta llegar acá y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Entonces aquí tejo el primer punto por la hebra de atrás, lo voy a marcar y voy a seguir tejiendo así, un punto bajo en cada punto, o sea, voy a tejer los 42 puntos bajos que tenemos en esta vuelta, pero por la hebra de atrás hasta llegar acá de nuevo y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 9 y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 10, o sea, esas dos vueltas, la 9 y la 10, vamos a tejer un punto bajo en cada punto y agarramos ya el punto normal, o sea, tejemos las dos hebras juntas. Y vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto, o sea, los 42 puntos bajos que tenemos hasta llegar a la vuelta 10 y volvemos. Ahora ya llegué a la vuelta 10, nos toca tejer la vuelta 11 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Ya, entonces tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo toda esta vuelta por la hebra de atrás, porque en esa hebra que estamos dejando adelante después vamos a tejer también, ¿ya? Así que voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás hasta dar toda la vuelta y llegar acá y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 12. Desde esta vuelta 12 hasta la vuelta 15 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿ya? Tejiendo el punto normal, agarrando el punto completo, o sea, en cada vuelta igual tejemos los 42 puntos bajos que tenemos. Ya voy a tejer así hasta llegar a la vuelta 15 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 15, ahora vamos a empezar a hacer disminuciones y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4, 5 puntos bajos y ahora vamos a hacer la disminución. La vamos a hacer así, agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos nuestro punto normal y ahí hemos hecho una disminución. Entonces seguimos repitiendo acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 17 y desde esta vuelta 17 hasta la vuelta 21
vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 21 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 21 y miren, se ve así. Y ahora vamos a tejer la vuelta 22 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 23. Y desde la vuelta 23 hasta la vuelta 27 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 27 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 27, ahora nos tocaría hacer la vuelta 28 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en total en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 29. Y desde la vuelta 29 hasta la vuelta 32 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 32 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 32 y miren, se ve así. Ahora vamos a unir los brazos, vamos a tejer junto con los brazos ya, pero primero nos tocaría hacer esta vuelta, sería la 33, y vamos a empezar tejiendo 4 puntos bajos. Ahí va uno, lo voy a marcar. Recuerden también ya colocar relleno, ya yo ya le coloqué relleno, miren, hasta la parte de acá arriba para que ya se vaya formando el cuerpo. Ya, entonces ahí ya tejí un punto, acá van 2, 3, 4 puntos bajos. Ahora vamos a unir un brazo. Entonces, como acá tenemos 6 puntos, vamos a doblar a la mitad para que queden 3. Y esta parte donde hemos cerrado que quede para la parte de adentro, ya, para que no se vea, o sea, que vaya así, ya, la parte donde hemos cerrado que quede adentro. Entonces vamos a tejer, miren, como ya está doblado, agarramos un punto de este lado del brazo y un punto del lado de atrás, y ahora agarramos un punto del cuerpo, que es el punto que sigue, que va acá, y todo eso junto, vamos a tejerlo junto y ahí hacemos un punto bajo. De nuevo agarramos acá un punto de este lado y un punto del otro lado del brazo y agarramos acá un punto del cuerpo, el punto que sigue del cuerpo, y tejemos ahí un punto bajo. Y acá de nuevo tejemos, agarramos acá un punto de cada lado junto con el cuerpo y aquí tejemos el punto bajo. Ya, fíjense bien que esta parte que han cerrado quede para adentro para que no se note. Entonces hemos empezado tejiendo acá 4 puntos bajos y después hemos tejido 3 puntos bajos junto con el primer brazo. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Ya, entonces vamos contando acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora vamos a tejer junto con el
segundo brazo, así que igual lo doblamos y que esta parte de acá donde hemos cerrado quede por dentro. Ya entonces lo vamos a hacer lo mismo. Agarramos un punto de este lado y un punto del otro lado del brazo y lo tejemos junto con el cuerpo acá, en el punto que sigue. Ahí va uno. Acá volvemos a agarrar un punto de este lado del brazo y un punto del otro lado y lo tejemos acá junto con el cuerpo. Ahí van dos. Y acá de nuevo agarramos un punto de cada lado del brazo y lo tejemos junto con el cuerpo. Entonces aquí serían tres. ¿Ya? Y ahora vamos a tejer. Acá nos quedan 5 puntos bajos y vamos a tejer esos 5 puntos bajos que nos quedan. Acá va 1, 2, 3, 4 y 5. Ya entonces en esta vuelta 33 nos van a quedar igual 24 puntos bajos. ¿Ya? Recuerden que hemos empezado acá tejiendo primero 4 puntos bajos, después hemos tejido 3 puntos bajos junto con el primer brazo, de ahí hemos tejido 9 puntos bajos, después 3 puntos bajos junto con el segundo brazo y hemos terminado con 5 puntos bajos y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos tocaría tejer la vuelta 34 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que vamos a empezar con esta serie de 2 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos ahí el primer punto. Lo vamos a marcar. Y seguimos contando acá 2. Y después hacemos una disminución. Y esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir en toda la vuelta en total 6 veces. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 35 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Acá tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces por toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Acá ya estoy terminando la vuelta y ahora vamos a hacer cambio de color al color piel. Y también he rellenado hasta la parte de acá arriba. Ya, entonces acá estoy terminando y termino con la disminución. Y no voy a cerrar en color blanco, sino que lo voy a cerrar con el color piel para hacer el cambio de color. Entonces ya saben que la hebra de color piel o nude, nude, como le digan, el color en sí en la etiqueta dice nude, ya, pero yo le digo piel porque como que es más fácil. Pero bueno, entonces ahora cortamos el color blanco y nos tocaría tejer la vuelta 36 y en la vuelta 36 vamos a tejer 12 puntos bajos por la hebra de atrás, ya. Entonces sacamos el marcador y aquí empezamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, pero solamente por la hebra de atrás. Entonces ahí voy tejiendo así un punto bajo en cada punto por la hebra de atrás, por toda la vuelta hasta llegar acá y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 37 y vamos a tejer igual un punto bajo en cada punto, o sea los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Pero ya agarramos las dos hebras juntas, o sea, tejemos el punto normal. Y acá tejo mi primer punto, lo voy a marcar. Y seguimos acá tejiendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Y volvemos. Acá ya terminé esta vuelta 37 y este vendría a ser la parte del cuello. Ahora le vamos a empezar a hacer aumentos para hacer la cabeza. Lo que les quería explicar acá es que para darle firmeza a la parte de acá del cuello y quede más estable la cabeza, aunque no necesita tanto. Acá tengo el otro ángel que ya terminé y miren,
la cabeza esté estable, no se cae ni nada, pero es opcional igual. Si desean, acá le pueden colocar un palito de madera, esos palitos de brochetas, ¿ya? Yo, por ejemplo, si han visto los tutoriales de los tres reyes magos, del nacimiento, pesebre o sagrada familia, donde está María, José y Jesús, a esos sí le he colocado un palito, o también le pueden colocar una barra de silicona aquí para darle estabilidad y a lo que ustedes deseen. Pero miren, este me ha quedado súper estable y yo creo que no es tan necesario, pero igual es a gusto de cada uno, ¿ya? Igual les doy esa opción o ese tip para que si desean le pueden poner igual un palito, esos de brochetas, esos palitos de madera o también una barra de silicona que vaya más o menos de hasta acá, hasta la mitad de la cabeza. Lo cortan para que vaya así y ya de ahí siguen tejiendo para que le dé como estabilidad al cuello. Solo si quieren y ven que lo necesita el cuerpo. Si ustedes ven que ha quedado bien relleno y estable, no es necesario, ¿ya? Ahora sí. Ah, y recuerden que todo lo que es Navidad, donde están los Reyes Magos, el nacimiento, los animalitos, todo eso está en la playlist que dice Navidad. Cuando ustedes me buscan en YouTube como Tejidos Yos, en el buscador, entran a mi página, a mi perfil, le dan clic a mi nombre y en el perfil van a ver que dice videos, shorts, comunidad y dice playlist. Hay una pestaña que dice playlist. En esa pestaña ustedes abren y les van a salir todas las playlists que tengo. Tengo varias, ¿no? Pero en ese caso buscan la de Navidad y ahí les va a salir todo. Porque tengo de llaveros de Navidad, por ejemplo, de Halloween que ya pasó, de animalitos, de varias cosas. Entonces ahí yo se los he separado para que sea más fácil y puedan encontrar así más fácil los tutoriales que estén buscando. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Entonces nos tocaría la vuelta 38 y vamos a empezar a hacer aumentos. Y vamos a tejer acá un punto bajo y un aumento. Entonces ahí ya tejí mi primer punto bajo y ahora vamos a tejer un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta le van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 39 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 40 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 41 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 42 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 43. Y desde esta vuelta 43 hasta la vuelta 48 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer
42 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 48 y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 49 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que comenzamos acá a tejer el primer punto, lo marcamos y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Ahí va 1, acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 5 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 50 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 4 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 51 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 52. Miren, yo ya he rellenado bien. Rellenan bien la parte del cuello y la parte de la cabeza. Vamos a ir tejiendo y rellenando hasta cerrar. Ahora en la vuelta 52 nos toca hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Miren, he rellenado un poco más la cabeza y ahora nos tocaría tejer la vuelta 53. Y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos ahí el punto bajo, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 54 y vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Así que empezamos aquí haciendo la primera disminución. Acá hacemos la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar acá la cabeza y también nos puede servir después para poder bordar la nariz. Por ese pequeño agujero igual voy a aprovechar con la parte de acá de la tijera para terminar de rellenar bien la cabeza para que quede bien firme, ya. Rellenan bien, se fijan que tenga bien la forma, ya, que se vea bonito, que se vea redondo, que se vea bien, ya. Lo tienen que ir ustedes acomodando y acá esta sería la parte de adelante. Ven que se vea bien redondo y que se vea bonito, ya, que tenga el relleno suficiente para que agarre bien la forma de la cabeza. Ahora que ya he rellenado bien la cabeza con la aguja lanera, voy a cerrar agarrando la hebra que me ha quedado de estos
6 puntos, voy a agarrar solamente la hebra delantera de los 6 puntos que me han quedado. Ahí ya voy 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para cerrar, ahí ya se cerró, voy a entrar en ese mismo lado y voy a salir por acá por la parte de atrás para hacer un nudo. Entonces acá en la parte de atrás solo voy a agarrar una hebra y voy a hacer un nudo. Voy a dejar esta hebra acá porque de ahí voy a salir después por la parte de adelante para formar la nariz. ¿Ya? Primero le vamos a bordar los ojos, las cejas y de ahí le bordamos la nariz. Ahora con color café vamos a bordar los ojos y las cejas. Vamos a contar desde acá, desde donde está el cambio de color al color piel. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 10 vamos a bordar los ojos. Entonces vamos a entrar por un costado y los ojos tienen que tener 4 puntos de separación al medio entre ellos. Entonces yo he marcado justo el medio. Siempre me fijo que esté bien el medio. Ahí he marcado con un alfiler, entonces ya sé que ahí del alfiler voy a contar 1 o 2 puntos para este lado y después 1 o 2 puntos para este lado para que en medio me queden 4. Entonces me guío con mi alfiler, voy a entrar aquí. Dejo acá un poco de hebra para después poder hacer un nudo. Y voy a agarrar 3 puntos, acá 1, 2, 3. Voy a salir ahí. Y de ahí salgo una vuelta más abajo por la parte del medio más o menos. Y ven, así. Y voy a pasar por encima para agarrar esa hebra. Y me paso para hacer el otro ojo. Ahí cuento 1, 2, más o menos a esta altura de acá. Ya saco ahí el alfiler. Y así, ven. De esa manera voy a bordar ese ojito. Ahí lo bordo bien, lo acomodo. Y aquí igual agarro 1, 2, 3 puntos. Y ya sé que a esta altura. Y salgo igual ahí por la parte del medio. Y paso por acá. Ahí. Para agarrar esa hebra del ojo. Paso por encima. Y ahora para bordar las cejas voy a salir 2 vueltas más arriba. 1, 2. Acá justo donde termina el ojo, a esa altura donde termina. ¿Ven? Ahí le hemos bordado los ojitos. Y ahora vamos a bordar las cejas en diagonal, una vuelta más arriba, justo donde comienza el ojo ahí. Salgo ahora para este lado de acá. ¿Ven? Ahí le hemos bordado la ceja ahí en forma diagonal. Ahora voy a bordarle este igual. Así en diagonal una vuelta más abajo a la altura donde termina el ojo. Ahí. Y de esta manera voy a salir por donde empecé. Ahí. Me fijo que se vea bien y si no, pues ponen un puntito más allá, un punto más acá. La idea es que se vea bien, ¿ya? El trabajo, que se vea bien el bordado, que quede en la parte del medio. Se fijan bien que esté en medio y si no, pues lo sacan y lo vuelven a hacer hasta que quede bonito. Ya tienen que fijarse que quede bien. Entonces así quedaría bordado. Ahora acá, con estas dos hebras, voy a hacer dos nudos. Y de ahí voy a perder esas hebras por adentro del tejido. Ahí hago uno, dos nudos. Y ahora con esta, en ese mismo agujero donde están las hebras, voy a entrar ahí con mi aguja y voy a salir por otro lado. Ahí ven, así. Y voy a cortar ahora sí estas hebras de acá, que ya las escondí, las corto. Y ahora recuerdan que me quedó un poco de hebra de color piel, con esa le voy a bordar la nariz. Ya, entonces voy a salir por la parte de adelante, en la parte del medio de los ojos. Voy a salir más o menos ahí. Y voy a agarrar acá. Quiero ver si agarro solo un puntito o dos. Ya se fijan. La idea es que la nariz quede en medio. Entonces puedo. Ahora voy a agarrar dos puntitos del medio. Entonces ahí voy a pasar unas cuantas veces acá. Para bordar la nariz. Voy a pasar unas 3 veces más o menos. Así.
Y ahora sí, salgo por la parte de arriba. Y ahí le bordé la nariz también, ¿ven? Entonces acá arriba lo único que hago igual es agarrar solamente una hebra. Aquí. Para hacer un nudo. Y después voy a perder la hebra por adentro del tejido. Acá ya me queda pequeño el hilo, por eso que ya se salió, pero no importa porque de ahí ya lo voy a perder por adentro del tejido y ya quedaría lista la carita bordada. Ven, ahí está. Ahora ya salgo por otro lado y ya puedo cortar acá la hebra que me sobra. De esa manera también quedaría bordada la nariz de nuestro ángel. Ahora vamos a comenzar haciendo el cabello y lo voy a hacer en este color beige. Inicio igual con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, o sea, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos aquí el primer punto, lo marcamos y seguimos con el aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 7 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, lo marcamos y seguimos contando 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y desde la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Entonces voy tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 13 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 13 y ahora vamos a sacar el marcador y vamos a empezar a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora volvemos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado.
Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. ¿Ya? Por toda la vuelta vamos a repetir esto. Ahora sí. ¿Para qué? Para que se formen aquí estas ondas en todo el borde, en todo hasta llegar acá y volvemos. Ya di toda la vuelta, miren qué bonito quedó. Ahora acá solamente voy a hacer una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el cabello a la cabeza del ángel. Vamos a jalar ahí para que se forme un nudito y esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a tejer las alas y para tejer las alas comenzamos, vamos a dejar un poco de hebra acá. Hacemos ahí un nudo deslizado para comenzar a hacer cadenas y vamos a tejer 12 cadenas. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Comenzando desde la segunda cadena vamos a tejer un punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de las cadenas. O sea, en total vamos a tejer 11 puntos bajos hasta llegar acá y volvemos. Acá ya terminé, ahora subimos con una cadena, volteamos. Miren, la primera vuelta la vamos a contar como las cadenas. Esa sería la primera, esta es la 2 y acá vamos a hacer la tercera. Vamos a hacer igual 11 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, así hasta llegar al final y volvemos. Ya terminé, ahora vamos a hacer de nuevo una cadena, volteamos y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá 7, 8, 9 y 10. Ya este punto acá ya lo dejamos libre porque vamos a ir tejiendo así en cada vuelta para que se forme la parte del ala. Ya, entonces ahora hacemos cadena, volteamos y vamos a tejer 10 puntos bajos. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cadena, volteamos y vamos a tejer 9 puntos bajos. Tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya hasta ahí. Ahora cadena, volteamos y vamos a volver a tejer 9 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora hacemos cadena, volteamos y vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadena, volteamos y volvemos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos cadena, volteamos y vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos cadena, volteamos y tejemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y acá terminamos haciendo una cadena y vamos a dejar una hebra larga para poder coser. Ya lo he tejido junto con ustedes para que así puedan ver bien cómo se va formando el ala. Entonces miren, lo que hemos tejido acá es que hemos comenzado con cadenas, hemos hecho dos vueltas de 11 puntos bajos, después dos vueltas de 10 puntos bajos, después dos vueltas de 9 puntos bajos, después dos vueltas de 8 puntos bajos y hemos terminado con dos vueltas de 7 puntos bajos. Ya siempre volteamos, tejemos, volteamos así, y cada vez que volteamos hemos hecho una cadena. Ya por eso lo he tejido así junto con ustedes. Ahora de las alas vamos a hacer dos iguales. Miren, ya hice la otra ala igual. Ahora yo he visto que para que queden como más duras las alas, como más fijas o más firmes, en mi caso las voy a dejar así, porque igual miren, acá tengo el otro ángel y de todas maneras se ven bien si uno las acomoda, pero si quieren que no se muevan y que queden como bien firmes, he visto que le echan como agua con pegamento y de ahí con un pincel lo mojan un poco y dejan que se seque, como que las almidonan, ¿no? Algo así, y así hace que se quede como más fijo, ¿no? El tejido, que quede así como más duro las alas, pero ya eso es de acuerdo al gusto de cada uno. Ya podrían probarlo si desean, pueden tejer, porque igual es muy poquito material en cada ala, pueden probar si les gusta y si no, pues lo dejan así. Lo otro también podrían hacer es bloquearlo, ¿verdad? Colocarlo en una tablita, colocarle alfileres y bloquearlo para que quede como que así, en esa posición. Pero yo igual las he cosido así y para mí está bien. Igual les doy esas ideas. Bueno, ahora solamente faltaría tejer la aureola. Y para tejer la aureola vamos a tejer cadenas también. Aquí voy a dejar un poco de hebra, hago una cadena, voy a tejer 25 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá ya voy 24 y 25. Ponemos así las cadenas que estén derechas porque la vamos a unir con la primera cadena que hemos tejido, así que lo unimos acá con un punto deslizado de esta manera y hacemos una cadena. Vamos a dejar ahora una hebra larga también para poder coser a la cabeza del ángel, ¿ya? Y esta va a ser la aureola. Estas hebras son para poder coserlo. Lo vamos a reservar y ahora vamos a coser acá en la parte de abajo donde dejamos esa hebra en color blanco. Igual vamos a empezar a tejer. Miren acá, este sería la vuelta 11, ¿ya? Esta de acá abajo no, esta la dejamos para que de altura, pero esta que se ve acá más arriba, que está en la vuelta 11, es ahí donde vamos a tejer los puntos bajos. Vamos a ingresar ahí con una cadena y en ese mismo punto vamos a empezar a tejer el primer punto bajo. Y vamos a ir tejiendo así en cada hebra que tenemos un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer 42 puntos bajos. Este sería la vuelta 1. Vamos a tejer desde esta vuelta 1 hasta la vuelta 5, 42 puntos bajos. Ya voy a ir tejiendo toda la vuelta hasta llegar acá y volvemos. Igual vamos a tejer en espiral, ahí les voy a mostrar cómo. Ya di toda la vuelta, ahora vamos a empezar acá. Miren, en el primer punto que he tejido voy a seguir tejiendo puntos bajos. Ya ahí voy a marcar el primer punto que he tejido acá, pero vamos a tejer en espiral sin cerrar las vueltas. Así seguimos tejiendo hasta tener 5 vueltas. Acá hice una, esta sería la segunda, por eso estoy marcando el primer punto para saber dónde termino cada vuelta, porque voy a seguir tejiendo hasta llegar a tener 5 vueltas. Ya entonces seguimos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 5 y volvemos. Ya di las 5 vueltas, ahora voy a sacar el marcador y acá voy a hacer un punto deslizado, una cadena, dejo una hebra un poco larga solamente que voy a esconder adentro del tejido y miren, esto es lo que le va a dar estabilidad para que se ponga de pie solo, ¿ven?
Igual si ustedes ven que le falta una vuelta más que no cubre hasta acá abajo, le dan una vuelta más, no importa. La idea es que se quede de pie solo, ¿ya? Que no necesite apoyo porque esto va parado, va de pie, ¿ya? Así que le dan las 5 vueltas, prueban si se para bien solo, si se pone de pie y si no, le dan una vuelta más, ¿ya? Ya ustedes tienen que ir viendo también. Igual ahí ya les di la idea de que tiene que ponerse de pie igual que los Reyes Magos, igual que María, José y todo lo que hemos tejido del nacimiento. Entonces, ¿cómo vamos a esconder la hebra? Vamos a ir pasando acá, miren, así, entre los puntos vamos pasando. Y vamos jalando para ir escondiendo esa hebra. Así voy a ir pasando por los puntos, ¿ya? Más o menos, un poco, no tanto, hasta acá. De ahí corto ya la hebra y listo. Miren, ahora las hebras que dejamos acá en las mangas es porque los brazos van a ir colocados así, ya de esta manera. Entonces, por eso es que dejé esta hebra y lo que hacemos es colocarlo bien donde queremos que llegue el brazo y voy a salir por acá, por la parte de atrás para fijarme que ahí me gusta que quede, ¿ven? Ahí. Y ni siquiera necesito hacerle tantas puntadas porque solamente saliendo por la parte de atrás ya se queda ahí fijo el brazo. Tampoco es que tiene que estar cosido y muy cosido, sino que la idea es que quede así solamente, ¿ya? Y miren, con la hebra del otro brazo salgo acá por donde salí con el primer brazo, ¿ven? Y lo acomodamos. Ya si ustedes quieren darle otras puntaditas más, no hay problema, pero miren, ya así ya queda bien. Acá atrás lo que voy a hacer, voy a cortar un poco más pequeña esas hebras y voy a hacer dos nudos con esas dos hebras y de ahí las voy a perder adentro del tejido. Así que aquí me ayudo con la aguja lanera y voy a salir por otro lado para perder esas hebras. Ahí ya corto lo que me sobra y ven, así queda. Ahora vamos a coser el cabello, ya. Entonces, para coser el cabello vamos a colocarlo ahí y nos vamos a fijar que quede derecho, que se vea bien, lo acomodan bien y de ahí le colocamos alfileres para poder coser. Miren, ya sé que está derecho el cabello, entonces le voy a ir colocando así alfileres para que no se mueva y a la hora de coser pueda coser y quede bien y quede derecho toda la parte del cabello en la cabeza. Entonces ahora lo único que hago es colocar igual la aguja lanera para poder coser y voy a hacer esto. Miren, acá voy a agarrar aquí y voy a pasar así, ven, de esta manera. Vamos a ir cosiendo acá en la última fila que hemos hecho de puntos bajos sin agarrar esta parte de las ondas, eso no, sino acá en el borde de los puntos bajos. Ya vamos cosiendo así, miren, de esta manera. Vamos pasando y vamos jalando. Acá retrocedo un punto y avanzo adelante. Jalo. Así, ¿ven? Y de nuevo retrocedo y avanzo acá y de esta manera vamos a coser todo el cabello, todo este borde, todo el borde hasta llegar acá. De nuevo hacemos un nudo, perdemos la hebra por adentro y ahí quedaría listo el cabello. Miren, acá ya di toda la vuelta, lo único que hago es hacer un nudo. Voy a agarrar acá la hebra de acá atrás. Voy a hacer ahí un nudo y pierdo ya esta hebra por adentro del tejido. ¿Ven? Y acá ya corto y así me quedaría listo el cabello. Después que lo han cosido, acomoden bien. Siempre tienen que acomodar bien la cabeza, el cabello. Miren qué lindo. Ahora vamos a coser la aureola. ¿Ya? A ver. Vamos a coser aquí
y después vamos a coser las alas también. Entonces, para coser la aureola, miren, se van a fijar ahí, que quede como justo en la parte del medio, ¿ya? Y para eso, justo acá donde está el anillo mágico del cabello, queda como justo una vuelta más arribita. También nos podemos ayudar con los alfileres, ¿para qué? Para que no se mueva y lo podamos coser bien y la aureola quede justo en el medio y quede así, en el círculo, ¿ya? Que quede bien, que se vea bien. Siempre fíjense cuando van a coser las partes que se vea bien, ya que quede derecho. Entonces, vamos a colocar ahí, ¿ven? Que quede ahí, ahí, el círculo. Y igual se fijan, antes de coser, se fijan que se vea la aureola en la parte del medio. Y ahora sí, con la aguja lanera, tampoco vamos a coser todos los puntos. Es como que le vamos a dar 4 puntadas más o menos alrededor para que esto se agarre bien. Entonces, ¿ven? Ahí salgo por acá y agarro un punto de aquí. De aquí me puedo pasar acá adelante para agarrar igual un punto de ese lado. Acá agarro un punto de ahí. Me paso para acá adelante. Así. Y agarro un punto de este lado también. Y me paso para acá. Y agarro un punto de este lado. ¿Ven? La idea es agarrar unos cuantos puntos. Y de acá también. Voy a salir por este lado. Y voy a aprovechar que acá también tengo la hebra con la que comencé. Hago 2 nudos. Y ya saben que esas hebras las perdemos por adentro del tejido. Y así ya quedaría lista y cosida nuestra aureola. Ya, ahora voy a esconder esas hebras por adentro. Miren, ahora que ya hemos cosido la aureola, vamos a coser las alas. Y esta hebra que dejamos más larga es para coser esta parte que está recta. Y esta con la que comenzamos la vamos a esconder adentro del tejido. Ya la dejé un poquito larga igual para poder esconderla. Si no, no íbamos a poder esconderla bien adentro del tejido. Y miren, vamos a ir pasando entre estos puntos, así, igual como escondimos la hebra de la parte de abajo de acá. Lo mismo, ya vamos a ir pasando entre los puntos, así. Lo acomodamos para que se esconda esa hebra y ya no se salga. Ya, entonces esa hebra la escondemos. Lo acomodamos ahí y ahora sí vamos a coser acá en la parte de atrás las alas. Entonces lo primero es que vamos a colocar las 2 alas para ver cómo se ve. Miren, con los alfileres acá nos vamos a ayudar y vamos a colocar así las alas. Acá le voy a colocar un alfiler igual para que no se mueva y fíjense que quede igual, bien centrada, que se vea en medio. Lo voltean de ahí para ver que esté bien, ¿ya? Ahorita les voy a enseñar cómo se ve y cómo vamos a colocar así. Miren, colocan las alas que queden en medio y acá va a quedar así como una ave, como abierto. Acá arriba está junto y acá abajo está abierto para que quede así como un poco inclinada el ala. Y de todas maneras, antes de coserla, fíjense que se vea bien en la parte de adelante, o sea que se vea bien, ¿ya? Y acá atrás ya saben que queda así. Entonces, para coser, lo que vamos a hacer es igual con la aguja lanera. Miren, aquí voy a empezar acá, entrando acá, y voy a retroceder un poco para dar unas cuantas puntadas en esta parte de abajo. Ya, entonces acá retrocedo un poco para que agarre ahí. Y ahora voy a coser en esta parte de acá. Entonces voy a pasarme acá a este lado, así, ven, y voy a empezar a coser como cosimos el cabello, de la misma manera, así. Vamos a ir pasando así. Acá ya le voy a sacar los alfileres para poder coser más cómodo. Miren,
acá también, y así hasta llegar acá a la parte de arriba. Y acá en la parte de arriba también le voy a dar unas cuantas puntadas en este lado. Entonces me paso para acá y ahí también voy a coser. Ahí, hasta ahí solamente. Y voy a aprovechar esa misma hebra para después anudar. Entonces, antes de terminar de coser, me fijo que haya quedado bien la parte de esta ala, así, y de acá me voy a pasar para la parte de abajo, para que cuando termine de coser el otra ala, también voy a salir por esta mismo, por este mismo lado, hacemos dos nudos y perdemos la hebra por dentro. Ya, entonces lo mismo voy a hacer con esta. Voy a darle unas puntadas acá abajo, después me paso para este lado y unas puntadas acá arriba. Y de ahí ya salgo por acá abajo para esconder la hebra. Miren, y así ya nos quedarían cosidas las alas, ya quedaría listo nuestro ángel. La verdad que queda muy lindo y es un complemento para nuestro pesebre nacimiento Sagrada Familia. Así que me gustó muchísimo el resultado. Espero que les haya gustado también. Si es así, no se olviden de dejar su like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Gracias por ver hasta el final y nos vemos. Chau, chau.